como cuando era niño, tirando perdigones a las latas. Solo que la lata y el arma son más grandes. Parece que solo se puede avanzar por el hueco del ascensor. Nine. What's doing your base?
El dossier sobre Nueva Orleans que quería Grace. Es el momento. ¿Es que sois idiotas nazis? ¡Que se cuela la radiación! ¡Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole. Raskovich, estoy listo para recogerte. Colócate en un lugar elevado y danos tu posición. Blaskovich, te veo. Procedo a acercarme.
Formamos un buen equipo, tú y yo. Oh, mierda. ¿Vivo? Mi cabeza anda regular. Ayúdame. Muy bien. ¿Estarás bien? Sí. Me han pasado cosas peores. Tengo que descansar. Muy bien. Seth, mira esto. Robots de combate nazis nuevecitos para usted. Una gran oportunidad para algunas importantes investigaciones científicas. ¿Eh? ¡Oh! Shoshana, mira quién está aquí. El señor Simpson Blaskovich. ¿Qué me ha hecho, Jingle? ¿Qué me ha...? Estaba totalmente absorto con el artefacto que me trajo. Absorto y enfadado. Verá, los ingenieros del Dad Jishut que lo fabricaron lo llamaron la llave de Dios, un término que solo un tonto de remate aceptaría en sentido literal. Digámoslo así, primero porque no es una llave. Es decir, no veo la llave por ningún lado. Y segundo, y más importante, su propósito real. ¡No sé cuál es su propósito real! Y me tiene muy enfadado. De acuerdo. Sigrun ha reparado la terminal Enigma. Entendido. ¿Para qué sirve? Simplemente está ahí al timón preguntando códigos Enigma. ¿Qué coño es un código Enigma? Los tienen los comandantes nazis. Dime, chiquilla. ¿Se te ocurre un buen regalo para... dárselo? Oh, William, ojalá pudiéramos pasar algo de tiempo solos, pero estamos tan cerca de Nueva Orleans. Espero que no sea demasiado. Grace, Grace. Shh, coño, cabronazo, si despiertas a Abby te rompo el cuello. Tengo tu informe de Nueva Orleans. Lo siento, es que me ha llevado horas que se durmiera. Vale, vamos a ello. En otra noticia, la ministra de Seguridad Pública, la general Engel, ha resuelto limpiar las calles de Norteamérica, y cito textualmente, de todo elemento criminal y terrorista. Der Terroranschlag Roosevelt war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Anoche entrevistamos a la mismísima Lady Helen para preguntarle sobre la próxima película, la más cara de la historia del cine, que contará la caza y captura de Terror Billy. Le haremos la pregunta más urgente de todas a la directora. ¿Quién hará el papel de Terror Billy? ¿Es que puede algún actor canalizar la verdadera maldad de uno de los mayores genocidas de la historia? En el timón. 5 minutos. Hermanos y hermanas. Durante mucho tiempo he oído rumores sobre un... líder. Llamado... Horton. Lo siento mucho, aún estoy intentando calibrar esta cosa. Horton. Horton y su grupo se esconden en Nueva Orleans. Pero el tipo tiene contactos con lo que queda de la resistencia de los Estados Unidos. Blaskovich, quiero que vayas allí y le reclutes para la causa, ¿vale? Aunque no va a ser fácil. Los nazis rodearon Nueva Orleans con un maldito muro. Tiene torres de guardia fuertemente armadas y la costa está plagada de minas. Es imposible que el submarino las supere. Pero ¿sabes qué? Anda y que les den. Porque tenemos otra forma. ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Sí!
Lo siento. ¿Queríais la embarcación? Sí, cabronazo. Anya, dime a qué disparo, Grace. Fergus y tú os infiltraréis en la torre de seguridad del perímetro este, en el lago Born. Desactivad las minas del canal de acceso al lago Pontchartrain. Luego, dirigiremos esta embarcación hasta la ciudad y traeremos a bordo a los que estén vivos. Nueva Orleans cuenta con nosotros, hermanos y hermanas. Blaskovich, necesito que consigas pasar al otro lado del gran muro. Busca algún tipo de brecha que te pueda permitir acceder al interior. Blasco. No he visto un solo civil con vida aquí arriba desde que llegamos. Por otra parte, hay nazis de sobra. Espero que tú hayas tenido más suerte en encontrar supervivientes. Corto y cierro.
Blaskovich, dirígete al viejo edificio del Banco Americano. Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo. Convéncelos de que se unan a nuestra causa. El Banco Americano. ¿Qué vale un dólar hoy en día?
the job! Nueva Orleans. No puedo borrar la tragedia, pero puedo castigar a los responsables. Parece que tengo que buscar un atajo. Una rutina normal, realizada por el Ministerio de Sanidad para garantizar vuestra salud y seguridad. Obedeced a los oficiales de inspección y recibiréis comida y agua. Que paséis un buen día. Detenidos. El día de la inspección está en marcha. No os alarméis por las patrullas de inspección en la zona. Se trata de una rutina normal, realizada por el Ministerio de Sanidad para garantizar vuestra salud y seguridad. Obedeced a los oficiales de inspección y recibiréis comida y agua. Que paséis un buen día. Yeah.
Parece que he activado esa grúa elevada. William, avanzamos desde la torre. Minas desactivadas. Fergus va explorando por delante. Acaba de tener una gran pelea con los nazis y ha salido con vida por los pelos. William, no sé si esto es normal, pero creo que el embarazo hace que me sienta un poco... ya sabes, excitada. Oh, cielos, ¿estáis escuchando todos esta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¡Maxos!